Bueno, como bien decía Ark, soy Gustavo Fernández. Pueden seguirnos a través de nuestro portal Al Filo de la Realidad, que junto con Mystery Planet nos convocamos para encontrarnos con Alex Chionetti en este espacio, a quien le agradecemos su presencia. Yo, más que extenderme sobre mi experiencia en particular en la Cueva de los Tallos, ha habido otros espacios y seguramente regresaré sobre ello en el futuro, sí quiero hacer aquí una salvedad. Obviamente mi mirada sobre esta situación, debo, que avisa no es traidor, está tenida de cierto subjetivismo. Con Alex nos vincula una amistad que comenzó allá cuando teníamos 15, 16 años de edad. Esto fue en el siglo pasado, resulta duro decirlo así, pero es la realidad histórica, en que él en el barrio de Floresta, yo en el barrio de Villa Urquiza, éramos amigos y compartíamos estas inquietudes. Caminamos juntos, luego él siguió su rumbo en Estados Unidos y nos volvemos a reencontrar a la vuelta de unas décadas, compartiendo miradas, aproximaciones y demás. El hecho de haber estado en Los Tallos también me da una mirada, nunca mejor empleado el término, in situ del lugar y de lo que las implicancias de esta cacareada visita de Will Smith y la gente de Nat Geo puede haber significado. Digámoslo de una vez, esto huele a cierto, puede parecer conspiracionismo, pero huele a cierta tapadera de otras intenciones, sobre todo sabiendo, y ahora le damos el lugar a Alex para que se extienda y lo desarrolle, que aquí esto comienza con un plagio intelectual, yo corro el riesgo de plagiar el término, pero creo que cabe, y que va espesándose con incongruencias en lo que se presenta públicamente, periodísticamente, y lo que realmente acaba de ocurrir, estoy tentado a decir, hasta hace pocas horas atrás, en la provincia de Morona, Santiago, esto es en Ecuador. Alex, bienvenido, gracias por atendernos, y tu mirada sobre esta historia. Bienvenidos, un gusto acá. Acá, y bueno, así han sido unas semanas, unos meses bastante duros personalmente, para mí, pese que yo estoy curtido al trabajar por tantos años en cine y televisión y haber sido un amigo de National Geographic en muchos sentidos, ¿no? Que es la compañía que nadie ha nombrado y que yo más o menos rescato o expongo o descubro en toda esta historia, ¿no? Pero cuando justamente Gustavo me felicita, oh, finalmente convenciste a la National Geographic de ir a Los Tallos, te felicito, digo, no, pero no, yo no sabía nada, me estaban hablando de un rumor, pero la gente, los amigos que son también exploradores locales del Ecuador, no estaban seguros, pero fui ahí, digamos, descubriendo que sí, que era una realidad. Y empecé, bueno, a investigar a través de mis contactos de distribución, justamente el vicepresidente de la National Geographic, basada en Washington, DC, tampoco sabía nada. Eso es lo que más extraño, digo, pero y justamente a él le había... Yo empecé a presentar el proyecto a National Geographic tal vez hace 20 años, porque a mí me interesaba, bueno, y antes de mis expediciones de la década pasada. O sea, con Gustavo, los dos, yo tardé como 25 años en llegar a la cueva. O sea, originalmente, con Gustavo lo íbamos a hacer en el año 82, nuestra operación Paititi, que era muy ambiciosa, porque no solo íbamos a explorar Tallos, íbamos a conocer Moritz, íbamos a conocer el padre Crespi, era muy importante. Pero finalmente se nos cayó, siempre uno dependiendo, creyendo que para producir una expedición necesita mucho dinero. Y bueno, uno, el destino lo arrastra hacia otros, los vientos del destino lo arrastran a diversos, a distintos puntos cardinales. Bueno, volviendo al tema, sí, yo ya te digo, pensé en encontrar un soporte con el National Geographic Council de Expedition, ¿no? Y empecé a hacer mi trabajo, o sea, requerían toda una comisión científica. Tuve la suerte
de tener una amistad política en ese sentido, el director del Museo de los Indios Americanos, del Smithsonian, que justamente me escribió una carta dándole la importancia de explorar la Cueva de los Tallos. Y en ese momento, bueno, National Geographic, que es una institución, digamos, venerable, veterana, de una tradición, digamos, de 150 años ya, casi, bueno, no, menos de 150, entre 120 y 150, y muy respetada. Y en ese momento, bueno, hay que diferenciar lo que es National Geographic, la revista, de la televisión. Y en ese momento, en ese periodo, estoy hablando ya casi hace 20 años atrás, entre 15 y 20, era Rupert Murdoch compra el 51%. O sea, Rupert Murdoch, que además se convierte en el dueño de la Fox, de la 20th Century Fox, y de Fox News, y de Fox Television. Y ahí empiezan a controlar. O sea, la National Geographic se convierte más en una compañía más, digamos, sensacionalista, como los tabloides de Rupert Murdoch. Y la condición que te ponían en ese momento, digo, bueno, yo pensé primero como explorador, olvídate de mi rol de televisión. Esa es la gran, digamos, diferencia. Yo digo siempre, yo primero soy explorador, después soy cineasta, lo que sea, pero primero es explorar, ¿no? O sea, explorar y investigar. Y cuando presenté al consejo este, siempre parece un capítulo de la dimensión desconocida. National Geographic te pone estas chicas que parecen hechas con moldes, muy bonitas, con polleritas, todas que hablan igual, actúan igual y piensan igual. Y bueno, ¿qué pasa? Me dice, no, está bien, te podemos ayudar con el consejo, vos tenés cartas de la Smithsonian, tenés científicos endorsados, pero el tema tiene que ser adecuado a que sea televisivo. O sea, estaban moviendo que las expediciones que uno iba a financiar tenía que servir para los canales de televisión. Imagínate, ¿no? Imagínate la contradicción de una gran organización. Y digo, no, la cueva es fantástica porque tenemos todos los temas. Tenemos una cueva bellísima, tenemos especies de animales, ustedes siempre están con los animales, tenemos los tallos, que es lo más importante, aves sagradas únicas que nunca fueron filmadas desde que Alexander Humboldt la descubrió en la cueva de los Guácharos en Venezuela, ¿no? Y no, nunca la filmaron, no hay documentales. Le digo, bueno, está bien, pero qué sé yo. Esa fue la primera vez que lo presento. Me dice, no, pero esa cueva no la conoce nadie, nosotros solo investigamos unas cosas que son conocidas. Te decían estas pendejas, ¿no? En el sentido mexicano y en el sentido nuestro, porteño, del término pendejo. Bueno, eso fue una gran frustración, porque ya te digo, yo hice varios viajes a Washington, donde están los cuarteles, donde está el Smithsonian, ya a mi propio pecunio, a pulmón, de reunirme, digamos, con científicos, con arqueólogos, con antropólogos, para presentar. Y el cónsul este me lo rebotó. Años después, siendo miembro del Explorers Club, me decían, yo había dado una conferencia, esto antes de aparecer mi libro, y antes, después de volver de las expediciones, me decían, ¿cómo National Geographic no ha hecho un documental hasta ahora de la Cueva de los Tallos? Digo, sí, a mí también me da la misma vergüenza, pero no, tenés que presentarlo. Bueno, y la misma cretina que estaba en la época que, anterior, unos 10 años antes, estaba todavía. Y bueno, y le digo, porque ya más o menos la conocí, había estado en una fiesta ahí con ella y con Ballard, el que descubrió el Titanic, y cuando le estaba hablando ella me decía, no, pero no nombraste, digamos, los animales, estos pececitos transparentes. Ya me quería rebotar porque yo no estaba hablando de un elemento que está en todas las cuevas, digo, pero no, eso, hay otras cosas maravillosas en la cueva. Tuvo una historia, digamos, primero una ciudad subterránea, segundo, digamos, la leyenda de una biblioteca metálica que todavía está en alguno de los sistemas, y bueno, es un tesoro perdido, ¿no?
y que a mí me afectaba también haber siendo amigo y discípulo del co-descubridor de la cueva, del sistema de cuevas y testigo de la Biblioteca Británica, como fue el querido Julio Goyena Aguado, la historia se hacía más personal. Bueno, lo vuelvo a presentar a la comisión a través de esto. ¿Y qué pasa? Me lo vuelven a rebotar, digamos. Y yo le digo a esta, Rebecca Martin, se llama, ya no está más. Bueno, si National Geographic se atreve, los voy a demandar, porque realmente yo he pasado ya 15 años anteriores haciendo reuniones en New York, reuniones en Washington, y me dicen, todo, todo lindo, pero no lo vemos, no encaja en la programación nuestra. Pero imagínate, ¿no? O sea, no encaja. No, porque siempre tenés que tener o una celebridad, si está con esa idea, para que presente, si no, que empuje la historia, que conduzca, o si no, tenés que tener, bueno, tiene que ser una serie, además, porque ahora en los últimos años es la tendencia que tenés que tener 12 capítulos, 8. Bueno, no me voy a ir por las ramas porque también tengo otras experiencias con Discovery que salían con la misma historia, y competencias, y robos, y qué sé yo, y hurtos a lo largo de la camino. El camino está lleno de ladrones acá, a derecha e izquierda, ¿no? De estos bosques. Pero igual, uno sigue adelante, ¿no? Con el machete en mano. Y bueno, quedó así. Digo, ay, esta Rebeca. Dice, no, está bien, voy a presentar al departamento legal tu condición, o sea, digamos, tu amenaza tormentosa. Y bueno, ahí quedó. Y bueno, y ahora cuando sucede esto, ya te digo, yo salto porque realmente digo, ¿cómo? Yo tengo esta amistad, he estado trabajando con el jefe de desarrollo global de National Geographic y no sabía nada. Bueno, me entero que es una compañía privada, que son tres compañías, ¿no? O sea, es la de Will Smith, Wilbrook, la compañía Nutopia, que es esta señora que era vicepresidenta de Discovery, que yo la conocí a través, yo trabajé con Discovery, también he sido distribuidor de Discovery Channel para México, justamente, también eso hace un par de décadas atrás. O sea, he tenido la relación, conozco a casi todos los jugadores, y no cambian tanto a nivel. Y bueno, me comunico con ella, muy gentil, me dice, bueno, le voy a decir tu curiosidad, digo, porque al final la compañía basada en Inglaterra, digo, pero ¿cómo no saben de mi trabajo? Mi libro ha salido a través de Simon & Schuster, que la distribuyen en Londres, está en todas las librerías, está en Visión Audio, en inglés hay un montón de trabajo, ¿no? Porque si pones Tallos y mi nombre, y ahí sale, y mi nombre sale ahí, ¿no? O sea, si siempre estas compañías de televisión tienen sus researchers, sus investigadores, investigadoras más bien, son niñas, ¿no? Y, o sea que me parecía todo un poco raro ahí. Y bueno, y son tres compañías que estaban en esta asociadas, porque las compañías de televisión utilizan subsidiarias, utilizan compañías de producción independientes, ¿no? No es el equipo que sale de Washington, de la misma compañía, en este caso de la revista que tienen ahí en el sótano las cámaras y van. Nunca fue así, siempre son subcontratos, ¿no? O sea, subcontratados. Y bueno, y estas tres compañías. La otra era la compañía de este cineasta Aronofsky, que está dirigiendo la serie de Will Smith. Ya han sido tres series con diferentes nombres. La primera se llamaba One Strange Rock, una roca extraña. La segunda se llamaba De Polo a Polo y esta se llama Bienvenido al planeta Tierra, Welcome to Earth. Y bueno, ahí esta segunda compañía, Protozoa, Aronofsky, yo también lo había invitado a este director a unos eventos que hice en el Explorers Club para conocerlo, y cuando me enteré que estaba haciendo espacios sagrados alrededor del mundo, o sea, con una visión ecológica, pero también sobre las, digamos,
las culturas primitivas también del mundo, pero a nivel también sagrado y todo eso, porque el Aronofsky tiene es un volado con, también con sus aspectos místicos y visión cósmica y patatín y patatán. Y le hablé de dos espacios sagrados a él justamente. Uno era Tallos y el otro la meseta de Marcahuasi, ¿no? O sea, el valle de Marcahuasi. Y bueno, nunca me contestó, estaba en contacto con su asistente, ¿no? Pasaron los años, pero este siguió y está a cargo de esta serie, que fue la que visitó Ecuador. O sea, yo a través de mis contactos presiono a través del presidente para saber para qué estaban yendo a los Tallos. Digo, eso es otra copia. Ya otro cineasta para el que yo produje varios capítulos de su serie, el Josh Gates, que cuando lo conocí, ya él estaba haciendo una serie que yo me convertí después en productor y creativo, que se llamaba Destination Truth, no sé cómo se llamó en Argentina o en Sudamérica, pero salía a través de la Universal. Es otro que íbamos a ir a, justamente en esa temporada que yo trabajé con él y le diseñé varios casos y lo llevé a Perú y lo llevé a Chile para hacer varios misterios arqueológicos. Terminó también corriendo sin invitarme cuando se de Travel Channel pasó al Discovery. Y es una figura bastante importante porque hace exploración de televisión. O sea, y justamente ya te digo, bueno, va a pasar lo mismo, ¿no? Por eso hago este tipo de investigación y descubro, bueno, a través de presionando a este productor inglés, de que solo van a hacer un segmento. Me confirma, digo, bueno, están hace un año yendo, después descubro que hace un año que están yendo al Ecuador, o sea, de acuerdo al jefe de locaciones de la compañía esta que nombrabas, de Urbano Films, de que ya venía del, digamos, para ustedes el invierno pasado, para mí el verano pasado. Y bueno, ¿qué están haciendo? Bueno, no, pero a través del vicepresidente de Nacional, no, solo va a ser 10 minutos, no va a ser nada. Digo, pero 3 semanas dentro de la cueva y un año de preproducción por 10 minutos. Ya, y ya te digo, los de National Geographic para una hora tienen unos presupuestos que es loco, como se gastan como $1,000,000, imagínate. Por eso, dos preguntas, Ale. Un millón y medio. Sí. Ale, dos Perdón. Preguntas y un comentario. Sí. A ver, en primer lugar, la pregunta más breve. Te decían que el tema de los Tallos no era conocido pese al impacto del libro de Deniken, El oro de los dioses, o bien en Estados Unidos lo que Deniken hizo a través de ese libro no tuvo el impacto que tuvo entre los hispanos parlantes. Primera pregunta. Es una buena pregunta, sí. No, el libro de Deniken, yo pienso que la popularidad de Deniken empezó a decrecer ya en el en ese año 74, cuando sale el libro, uh-huh. O sea, entre el 68 y el 74 son 5-7 años, ¿no? Sí, él, Daniken mismo, él me lo dijo, que él no entendía por qué Estados Unidos, el público americano, ya no se interesó, porque Daniken siguió escribiendo una veintena o treintena de libros después de ese año, ¿no? Siguió produciendo. Y claro, no, digamos, las compañías televisivas con el tema de los Tallos, como, y eso lo tenemos también, claro, no solo a nivel editorial, pero a nivel audiovisual, ¿no? O sea, la Biblioteca Metálica nunca salió a flote, ¿no? O sea, sigue ahí en una de las galerías del sistema extenso. O sea, se ha revolcado el asunto, el caballo herido se ha revolcado, ¿no? Ha seguido revolcándose por muchos años. O sea, el Pegaso herido, digamos. Y,
Y justamente sí, las compañías televisivas son bien pragmáticas en ese sentido. Digo, ah, si vamos, vamos, tenemos que encontrar, digamos, las pegas. O sea, no es fácil, ¿no? Justamente, siempre una compañía de esta envergadura te va a pedir una credibilidad de científica, que no se quieren quemar, pero es contradictorio porque compañías, por ejemplo, Discovery también, que ahora se vuelven a hacer los serios y científicos, han hecho historias de la sirena, que encuentran la sirena y la gente se lo creyó todos, ¿no? Y para ganar rating, al final decía que unas pequeñas letritas, esto es una historia de ficción que nadie ve. Lo mismo hicieron con el megadón, ¿no? O sea, el tiburón ese prehistórico, y lo ponían que estaba en las aguas, un tiburón que es grande como el Titanic. O sea que Segunda. la ética no existe en la televisión, olvídate. Bueno. Mira, Ahí me es lleva, eso me lleva a dinero y la. rating, punto. Mira. Bien, eso me lleva a la segunda pregunta, ya que planteas el tema de la ética. A primera vista es indudable que te mataste durante varios años preparando el proyecto, presentándolo. Es decir, cuando decidieron ir a los tallos, sabían perfectamente que se estaban basando sobre lo que habías aportado y elaborado vos a través del tiempo. Pero mi pregunta es esta, y supongo que seguramente tienes asesoramiento legal en ese sentido. ¿Puede eso considerarse desde el punto de vista jurídico plagio reclamable? Es decir, tú presentaste la idea, pero no solo la idea. Ah, estaría bueno que fuéramos a la Cueva de los Tallos, como para que alguno o alguna diga al cabo de los años, ah, cierto que una vez estuvo Chionetti y nos habló de la Cueva de los Tallos. Diste un montón de información que sin duda facilitó el proceso de selección y de producción en los tallos. Pero todo ese antecedente tuyo, ¿sirve legalmente para una demanda? ¿O es simplemente una cuestión de que, bueno, porque en última instancia los tallos y el Ministerio de los Tallos no es propiedad intelectual de nadie, entonces también podrían decirte, bien, cualquiera, por cualquier otro medio, googleando, pudo enterarse que en Ecuador había un sistema de galerías con estas características. ¿Dónde está el punto de inflexión? ¿Dónde está el punto donde, insisto, desde el punto de vista legal, podrías accionar por una demanda intelectual? Sí, no, voy a tratar de hacerlo lo más, digamos, colorido y entendible para el neófito, ¿no? En este caso, porque no quiero, puedo hablar en términos televisivos, puedo hablar en términos de propiedad intelectual, de copyright y digamos, en muchos aspectos. Pero te vuelvo a contar una anécdota. Cuando yo, digamos, pongo también a la cueva a nivel internacional, cuando hace más de una década produzco el segmento llamado ¿cómo es? Underground Aliens, alienígenas subterráneos para History, para la serie Ancient Aliens, la serie Alienígenas Ancestrales, eso allá por el 2010, yo fui productor, consulting producer. En los primeros 2 años, ¿no? Y después me abrí a raíz de lo que me cambiaron todo detalles, porque solo se enfocaron en el aspecto británico, en la historia de Stormy Hall, y se olvidaron de Juan Morix y de Julio, ¿no? Y eso me llevó por eso dejé, me costó, ese idealismo me costó bastante. Pero yo les desarrollé aspectos, bueno, casi todos los aspectos conocidos y desconocidos de la arqueología sudamericana, desarrollé más de 150 segmentos para esa serie, ¿no? Lo siguen usando todavía. Pero y si vos le preguntás a la gente que visita las cuevas en los últimos años, a través de los guías turísticos y las compañías turísticas de aventura, le dicen no. Y eso me lo contaron dos de los guías. Venimos porque vimos la serie Alienígenas Ancestrales, gente que viene de España, de Europa y del resto de Sudamérica. O sea, cuando yo estaba peleando con la productora,
Alienígenas Ancestrales, la original productora, cuando yo me quejaba, me decía que yo les había, bueno, había una resistencia a hacer el tema, ¿no? Y obviamente es el nombre de Erich von Däniken otra vez, porque la historia de Tallos queda como una gran mancha, ¿no? Porque, y ahí vamos al tema de Crespi, ¿no? La gran confusión entre el tesoro del padre Crespi y la colección crespiana y los Tallos es porque Däniken usa las fotos de Crespi para decir que estuvo en los Tallos, ¿no? Y ya, exacto. Ahí es la confusión que continúa y hay miles de entrevistas, se han corrido ríos de tinta y seguirán por esa sucesión que hizo Däniken en el año, en los 70, ¿no? Y cuando le decía a la productora, esta Kim Sherrin, digo, ¿por qué me cambiaron todo? La historia de los Tallos es mucho más interesante que solo darle el crédito a Holly, a la hija. O sea, y es el tema de los Tallos es latinoamericano, es húngaro y argentino, ¿no? En ese sentido. Ya, somos derechos, ya, en ese aspecto, ¿no? O sea, es una historia latinoamericana que ya la querían anglizar, ¿no? Anglicizar, ¿no? Britanizar. O sea, la televisión americana. Y nos dice, no, pero si Däniken escribió un libro que vendió 20 millones de ejemplares, ¿qué va a venir? Sí, escribió un libro, pero ¿hasta cuándo tuvo alcance? Ahora tiene alcance a través, porque hay una serie que en los últimos 10 años es una de las series más vistas, ¿no? De mayor éxito, ¿no? Y que, bueno, y que ha prevalecido todo el tema. Imagínate. Däniken, que se llenó el bolsillo explotando las fotos que Moritz le había prestado y que eran de la expedición del año 69, la primera expedición que se hace, ¿no? Que cuando bajan, ni el mismo Moritz había estado, porque no tenía las cuerdas en ese momento. Mirá, es lo que yo describo y descubro en mi libro, más de otras cosas, ¿no? Se cayó la cabeza de Will Smith. Bueno. Y nada, o sea, en ese momento, bueno, ¿qué es lo que pasa? La raíz, bueno, tenemos varias líneas ahí históricas paralelas, y no quiero hablar de historia, porque quiero hablar del presente, ¿no? Más bien, o sea, podemos hablar horas y horas. Pero el tema legal, no nos olvidemos que el eje de mi pregunta es ese. El legal. ¿Desde qué punto te asiste el derecho legal? No digo el moral, por supuesto. El moral ya lo tenés. Pero el legal para señalar que aquí ha habido un robo de propiedad intelectual. Es muy difícil porque realmente, ya te digo, estas compañías televisivas que son corporaciones y que hoy en día tenemos muy pocas, o sea, se han unificado tantas que controlan el mundo cuatro compañías, ¿no? O sea, tenés, digamos, la NBC Universal, que es Comcast, que es una compañía de cable, tenés la compañía Disney ya está cubriendo todo, y Disney es la actual dueña del National Geographic, ¿no? Pero volvemos al tema documental. El tema de lo que es la televisión de no ficción, que es televisión investigativa, que ahora se llama, ¿cómo se le dice? Ahora se le dice de otra forma. Bueno, es que es muy difícil poder proteger lo que es esta televisión de no ficción, porque son temas generales. ¿Cómo podés, digamos, proteger a hacer documentales de un lugar natural, ¿no? Como Machu Picchu. ¿Cómo podés hacer, proteger en este momento? Ya te digo, ha cambiado también en toda esta generación de los últimos 10 años. Antes era más difícil porque tenían que ir a la biblioteca, tenían que buscar libros. Ahora cualquier salame, cualquier idiota agarra el teléfono y compiten con un autor.
A mí me pasaba eso con alienígenas ancestrales. Iba a las reuniones y salían estas chicas con el teléfono y ya sabían más que vos del tema. Y te desafiaban, ¿no? ¿Cómo usted sabe que estas ruinas son artificiales y no naturales? Así que imagínate. O sea que es caminar, digamos, a veces en los anillos del infierno de Dante, ¿no? Se convierte en una gran divina comedia, ¿no? O sea, es muy difícil es proteger, digamos, pero es diferente a cuando escribís una historia, un cuento, un guión cinematográfico. Pero igualmente hay variaciones, ¿no? Si probás que has estado llevando por años y te lo siguen negando, ahí tenés un deber moral. Un deber moral de poder decirle al juez, digo, escuche, no, yo he pasado 20 años tratando y me han tomado por digamos, un loquillo, ¿no? O sea. Además, si durante 20 años estuviste contactando a las mismas personas o a las mismas empresas para presentar esa específica idea y luego la empresa termina materializándola, hay una asociación inevitable, ¿no? Entre una cosa Sí, y no, otra. y son los mismos, son mismos. Yo también, yo desarrollé la historia del Project Blue Book, siendo discípulo del doctor Heineck y todo eso. Sí. Lo presenté, lo mismo que yo le presenté, me la rechazaron terminando ahí como productores de la serie Proyecto Blue Book, ¿no? Y no pude hacer nada. Y no. Yo quiero aportar a lo que dice Alex una observación propia. Cuando nosotros fuimos a la Caverna de los Tallos en los últimos días de abril de este año, recordemos que Will Smith, y ahora entramos a hablar de ese lado conspiranoico con Will Smith, o sobre Will Smith, y su equipo estuvieron los primeros días de septiembre del 2022. Nosotros, digo, un servidor y su grupo estuvimos a fines de abril del 2022. Cuando regresábamos en la comunidad Shuar, nos encontramos con un productor de Urbano Films, José Andrés Granja, no hay razón para que no diga su nombre, quien nos reconoció que hacía meses que venía interactuando. Inclusive, una cosa muy interesante, bueno, Alex esto lo sabe, pero quizás el común de la gente no. Hay un área despejada cerca de la comunidad que llaman el helipuerto, porque cuando llegan estos personajes, o sea, no van por el río y ascendiendo esa Claro, no, pendiente ellos. nodosa como hacemos nosotros. Sí, ellos llegan desde la Shell, se lo conoce generalmente, en helicópteros hasta el helipuerto. Sí, no, Alrededor de esa área. eso se limpió para la expedición del 76. Ahí se. Claro, desde ese entonces, exactamente, se la conoce así. Bueno, alrededor del área del helipuerto, los Shuar están levantando unas cabañas de acuerdo a un contrato que hicieron con Urbano Films. Urbano Films les provee las herramientas para que ellos talen los árboles y le dan, digamos, el know-how, ¿no? El asesoramiento para que construyan nuevas viviendas como parte del acuerdo retributivo por el apoyo que estaban recibiendo con la expedición de Will Smith. Esto comienza meses antes. Esto me lo comenta, de hecho, Granja, el productor de Urbano Films, con el que coincidimos cuando nos retirábamos del lugar, persona sumamente amable, sumamente cordial, pero quiero señalar esto. Están 2 días, filman unas pocas horas, pero durante meses vinieron no solo trabajando la producción, sino haciendo toda una logística realmente impresionante para una producción breve de aspectos documentales. Y a esto se suman literalmente 3 semanas que estuvo acordonada la zona. Se decía que por la seguridad de Will Smith. Pero Will Smith, y aquí Ark puede introducirse y aportar su propia referencia que le acaban de confirmar, solo estuvo pocas horas en el lugar. Y el lugar estuvo acordonado 3 semanas. Sí, según lo que acá me informó la propia gente de ahí de Ecuador, Will Smith estuvo nada más Ya vengo, 3 días bien. y el equipo estuvo mucho más ahí. Y también me decía la parte esta de guías, me interesaría que Gustavo nos cuente que tiene un dato ahí sobre el guía que sirvió para esta expedición y si fue realmente así, si
porque acá también me decían que usualmente usan guías nativos para ir a la zona y en esta ocasión habían prescindido de eso. ¿Es así, Bueno, Gustavo? no es así, no es exactamente así, no es exactamente así. A ver, yo te voy a hablar de mi experiencia. A la cueva concurren distintos, hay un manojo muy limitado de grupos, de empresas, podemos llamarlas así, que llevan personas que quieran visitar. Creo que son tres o cuatro, no más que esa. La más referente. De hecho, que tiene sede en Limón Indanza. El Limón Indanza es el pueblo más cercano a la Cueva de los Tallos. Es el más próximo al puerto. En realidad, el puerto es simplemente una playa donde uno embarca en las canoas o en los lanchones con los cuales llega al desembarcadero, desde el cual asciende luego hacia hacia las cuevas o hacia la comunidad Shuar. Estas empresas. Como el caso de los Tallos Expeditions, que fue la que nos facilitó la logística a nosotros, ¿de qué se encargan? Se encargan de hacer el contacto con la comunidad, de arreglar los aspectos económicos, porque la comunidad Shuar cobra por cada grupo que va. El territorio Shuar tiene cierta autonomía, no política, sino administrativo-financiera. De hecho, cuando uno llega al embarcadero, se encuentra con un cartel, yo compartido imágenes de ello, donde dice que está prohibido el ingreso de empleados de compañías mineras, turistas nacionales y extranjeros, sin la autorización de la comunidad Shuar. Y ha habido relatos relativamente recientes de personas que se vieron en problemas bastante incómodos, para ser diplomático, por haber ingresado en el territorio sin la venia, sin el visto bueno de la comunidad No, Shuar. lo llaman el pasaporte. Entonces, Es un pasaporte que exactamente. cuesta $10, ¿sí? Exactamente, por persona, obviamente. Y hay otra serie, digamos, de beneficios que recibe la comunidad Shuar. Pero el punto es este. Estas empresas o estos grupos, para que tengas una idea, redondeo el relato primero, te llevan y te brindan la logística técnica para descender. Es decir, los Shuaras acompañan, en el caso nuestro, nosotros tuvimos la asistencia de dos miembros de la comunidad. Uno de ellos que bajó con nosotros y que brindaba, era como el complemento técnico de los dos guías, pero de los guías de los Tallos Expedition, los técnicos, diríamos, espeleológicos que te brindan el equipo y la asistencia, obviamente, para descender, para recorrer, para salir. Y como realizamos el ritual de ayahuasca, en el interior, el día del ritual, el jefe de la comunidad, don Bosco Tibirán, bajó a la cueva para celebrar la ceremonia. Lo que sí soy muy claro en esto, ignoro, Ark, si alguien toma contacto unilateralmente con la comunidad y la comunidad te lleva. De cualquier forma, es un tema porque la comunidad no tiene los equipos para descender, salvo que uno sea tan arriesgado de querer descender como históricamente han descendido los Shuar. Es decir, con una liana, descolgándote por una liana, 65 metros. Escalera de lianas, sí. Escaleras de lianas, exactamente. Todos los demás que hemos visitado la cueva, digo, en tiempos contemporáneos, vamos a decir así, lo hacemos no llevados por los guías nativos. Los nativos autorizan y eventualmente acompañan y eventualmente, siempre y cuando uno les pague, te portan las mochilas, te facilitan un caballo, te preparan un alimento. La responsabilidad técnica, esos son a los que nos referimos cuando hablamos de los guías, son de operativos, o sea, operarios empresariales, por decirlo de alguna manera, comerciales, a eso me refiero, que te cobran por armarte el descenso a las cuevas. Ark, que te veo con la manito levantada. Sí, no, porque para el que no sabe, los Shuar eran los mal llamados jíbaros, conocidos por reducir cabezas. Me pareció importante hacer un paréntesis para saber de qué tribu. Ahí Alex tiene justamente un Sí, hay ejemplo muy buen también. momento para que Cabeza Alex de Will Smith. muestre a cámaras un par de souvenirs. Propio. Bien, entonces, chicos, vamos al aspecto conspirativo, que es lo que la gente que nos está siguiendo está esperando. ¿Por qué nos llama la atención? Ya empezamos a esbozarlo, pero profundicemos, Alex, Ark. ¿Por qué nos llama la atención esta visita de Will Smith?
demorada, recordemos, por a raíz de la sonora bofetada que le dio a Chris Rock en su momento, ¿no? Porque había una fecha como que se postergó para esta. ¿Qué es lo que le llama la atención? A ver, Alex. Bueno, lo que a mí me... el aspecto conspiranoico que a mí me empieza a carcomer es que aparece una compañía inglesa. Si no hubiera aparecido la compañía inglesa, tendría mucho más incidencia legal, digamos, con los responsables generales de National Geographic. Pero, como te decía, en esta época de globalización, digamos, las conexiones realmente son dispares, ¿no? Y cómo lo controlás, ya te digo, el mismo vicepresidente de la compañía en desarrollo global no se entera. ¿Por qué? Por dos razones. Porque primero es una serie, digamos, que tiene, es una serie que tiene varios segmentos, o sea, no es una serie, digamos, unilateral, o sea, de un mismo tema. Dentro de una hora entran tres o cuatro segmentos de 7, 10 minutos, ¿no? Y en este caso sabemos que, igualmente, yo ya sabía que Will Smith iba a cubrir el tema de los Warohani. Los Warohanis son, en cierta forma, a nivel internacional, más conocidos con los Schwarz, porque han habido gente que ha tenido también experiencias bastante urticantes en ese territorio, de quedar atrapado, quedar prisionero, ser perseguido, lastimado, muerto, ¿no? Como muchos, hubo un caso famoso de unos evangélicos americanos que fueron asesinados, ¿no? Hay un libro muy interesante, se llama El extremo de la lanza, y una película también sobre ese tema, ¿no? Y no ha habido películas sobre los Schwarz, ¿no? Solo a nivel documental y a nivel, bueno, histórico, que los jíbaros sí, pero han quedado en esta época. Ya te digo, el sistema mediático a nivel, digamos, internacional y controlado más también por la televisión americana, angloamericana, dice la última palabra. Y bueno, iban a ir a los Warohani, después el tema ese de la nariz del diablo, y ya Galápagos no, porque Galápagos es siempre conocido, ¿no? O sea, yo me imaginaba que iba a ser un travel lodge con aspectos de lugares sagrados y todo eso, pero me sorprendió Tallos, por eso digo, llegué. Uh-huh. Pero también me sorprendió más que solo iban a poner esta excusa de los animales ponzoñosos, y ahí ya te voy a mandar las cartas de este productor. Que ha estado a cargo de todas las series de Will Smith, ¿no? O sea, así que realmente es difícil, porque hay una versión que es la versión, digamos, la leyenda negra y la leyenda blanca, ¿no? O sea, la leyenda blanca sería, no, sí, son aspectos naturales. La leyenda negra, digo, que hay gato encerrado por, digamos, la persistencia del tiempo de hacerlo, pero de acuerdo a este fixer de la compañía Urbano Films, él en cierta forma les dio, dice haberles dado la idea, porque estaban, fotografió el lugar, no, nunca había bajado, al final bajó y quedaron, digamos, impresionados, pero ellos sabían lo que eran los Tallos igualmente, o sea, se lo marcaron. O sea, era imposible que los que se llaman researchers, o sea, investigadores que tienen todas compañías de televisión, no dieran con los Tallos, y menos dieran con mi libro, que ha estado circulando justamente en Inglaterra en los últimos 2 años, ¿no? Y además, más las entrevistas, ¿no? Y más los programas de otra gente que han hecho en expediciones después, que ya te digo, cuando yo puse la cueva en el spot mundial con el segmento ese de alienígenas ancestrales, una serie que lo están repitiendo alrededor del mundo todo el tiempo, ¿no? Prende la televisión y sale Giorgio con el pelo parado, ¿no? Habías levantado la manito virtual. Que
cuando salió el tema, lo primero que mencionó la gente fue lo del astronauta Armstrong y la expedición, y que ahí decían que habían sacado algo y que habían llevado al astronauta como distracción. ¿Te parece que ahora es lo mismo que llevaron a Will Smith como distracción para algo más? Sí, ese es el aspecto, sí, ese es un aspecto, digamos, interesante. Lo de Armstrong a mí, yo nunca me convenció también de que porque era escocés aparecía ahí, ¿no? O sea, también, bueno, era la imagen de exploración, o sea, el que había ido al espacio conquistaba el espacio interior, porque Stanley Hall era bastante místico también, ¿no? O sea, era un tipo bastante complicado, ¿no? O sea, bastante, no complicado, pero digamos, un tipo soñador, o sea, un tipo que también tenía un buen nivel, ¿no? O sea, investigativo, pero ese es el tema, había enmascarado todo como una gran, siendo un místico, siendo uno, un antiguo astronauta, siendo, digamos, un fan también de Daniken y todo eso, y de las teorías de Velikovsky, de los cambios climáticos, de cambios, catástrofes, enmascaró todo y convenció de hacer una máscara científica, ¿no? O sea, es lo que pasa ahora también. En National Geographic te hace una máscara científica, pero después terminan haciendo, digamos, temas que son, digamos, de mainstream, temas, digamos, que van más allá de lo académico, ¿no? Y Igual la gente me parece este que caso sí. Sí, porque sabía más. la serie de Aronofsky, estas series han sido bastante, digamos, oníricas y bastante, en algunos aspectos, surrealistas, ¿no? Y, por ejemplo, ya te digo, ahí tenés la serie, otra de National Geographic, la de Morgan Freeman, que es la búsqueda de Dios, ¿no? A través de las religiones, o sea, ¿dónde está el aspecto tan científico, ¿no? Yo quería acotar algo a lo que señalaba Ark, pero sí, Ark, redondea el comentario que estabas haciendo, por favor. Bueno, No, que me parece. redondearlo es a No, no, nivel. Ark, perdón, Ark, le pido que redondee el comentario. Alex. Ah, no, que me parece que Alex había dicho que era muy comercial y por eso llevaban a Will Smith para vender. Y cómo va a ser una serie básicamente sobre bichos de la cueva, cuando el tema más interesante, bueno, el que conoce la mayoría de la gente, es justamente el del padre Crespi, la biblioteca metálica. O sea, no entiendo esa contradicción de lo que es interesante y lo que es interesante para Nat Geo, no sé. Sí, no, lo que pasa que yo aquí acotaría, en primer lugar, bueno, Alex señaló algún hecho que es importante, Ark. Esta correlación que la gente establece entre la cueva de los tallos y el padre Crespi y el material del padre Crespi es un poco forzada, por decirlo de alguna manera, y es un invento de Däniken, en primer lugar. Que no estamos diciendo, porque este es el punto. Que el material que tuviera Crespi proviniera o no de la Cueva de los Tallos es un tema de debate muy especializado, pero es la idea que ha quedado en la gente. Acá lo extraño, y en eso sí comparto la mirada de Ark, es que se repite, esto lo habíamos charlado con Alex por privado también, se repite un poco el paradigma, ¿no? En el 76 lo llevan un personaje público que está muy pocas horas, Armstrong. Mientras los británicos permanecen semanas. Y ahora llevan un personaje público, Will Smith, quien está pocas horas, mientras los británicos detrás de esto permanecen cuando menos días, pero sí durante semanas acordonando la región, que era lo que yo estaba diciendo hace unos minutos. Aunque el acordonamiento de la región sea por la seguridad hipotética de Will Smith, 3 semanas para 2 días de actividad, esto es lo poco creíble. Sí, no, es justamente a nivel de producción también, es justamente al vicepresidente de National Geographic le escribí, digo, acá estos productores, los Brits, están realmente, cierran por 3 semanas, es qué nivel de conocimiento, ¿no? No, no hay sentido, eso lo puedes hacer en 48 horas de la preproducción y la producción. Claro,
O sea, y además algo que estábamos señalando al principio de la entrevista, llegan solo hasta a un punto de las galerías y ya que se encontraban, y era cuestión de dedicar unas pocas horas, también tampoco tenían que permanecer en el inframundo 3 días más, o sea, unas pocas horas y no recorren, y esto a decir de los mismos participantes de la expedición, no recorren las zonas realmente interesantes visualmente. Esto es lo poco creíble también, ¿verdad? Sí, salvo que, bueno, que ya te digo, sepan de antemano, tengan una visión racionalista, o sea, una visión, digamos, totalmente reduccionista, como tienen estas compañías y la gente que está, pues ya te digo, la gente, tanto de la revista como de las televisiones, siempre tratan de mantener, digamos, esta seriedad. Justamente este vicepresidente, cuando toqué el tema de los ovnis, como yo había presentado, bueno, a él le había presentado otros proyectos, por ejemplo, esto también es para reírse, ¿no? Porque te encaja en el tema de la celebridad, ¿no? Y cuando se la llevas, digo, les conseguí la celebridad, les diseñé una serie, como la que te contaba de Grial con Antonio Materas, pero antes, hace un par de años, más de 2 años, desarrollé una sobre Colón, sobre Christopher Columbus, sobre Colón, que hace años que no se hace nada revisionista, ¿no? Y dice, no, porque la demográfica, hicieron la serie de Picasso, hicieron la serie de Einstein, y hicieron la serie de Marte, qué sé yo, y haciendo biografías para la nueva generación. Digo, no, siempre te ponen una excusa. No, Colón es demasiado viejo para la... Pero ustedes son National Geographic, estás hablando del más grande explorador. Yo sé que Colón ahora salió toda la leyenda negra de que masacró a los taijianos, a los indios de la Dominicana y todo eso. Pero dale, ¿no? Yo les quería hacer también, quería hacer la biografía también del doctor Hynek, como también un prototipo interesante, ¿no? Y no, este es moderno, ¿qué me decís? Ah, no es suficientemente conocido. Bueno, siempre te ponen una vara en la rueda, ¿no? ¿Y qué haces? O sea, y en ese interín también, había vuelto con él a hacer los tallos, él lo sabía bien, tenía mi libro, qué sé yo, no estaba enterado, ¿no? O sea, pero son racionalistas, no hicieron una serie sobre los ovnis con esta Jane Fox, que se llamaba Chasing UFOs, persiguiendo ovnis, y es... Los criticaron todos porque la serie también era una chapucería, habían mezclado, es una compañía de producción que yo también trabajé, y era ir a cazar al monstruo, ir a cazar a los ovnis, que se lo dijo. Eso, la comunidad científica los atacó, ahí tanto en la Washington, porque Washington es la capital de Estados Unidos, ¿no? Y tenés todo el peso del Smithsonian y el peso de, digamos, de lo políticamente correcto, ¿no? Pero bueno, ahora sabemos que con el tema también de los ovnis se revirtió la tortilla, ¿no? Cuando el Congreso, el gobierno y los militares y la inteligencia están, digamos, aceptando que el fenómeno no es de la Tierra, estamos en cambios sísmicos, pero digamos, instituciones verticales, como la National Geographic, como la televisión pública, no te van a aceptar, digamos, bueno, está bien, otra vez, ¿dónde está el tesoro? Si el tesoro de los tallos se hubiera encontrado como los tesoros de Troya, o los, digamos, si se hubiera descubierto, digamos, lo que se decía, sería otra cosa, ¿no? Si tuviéramos, digamos, evidencias. Y esa falta de evidencias ha convertido también a niveles de, por ejemplo, contratás a un researcher que te diga, bueno, está bien, vamos a encontrar, pero cuando se sabe que no se encontró todo, o se duda de lo que está, digamos, mezclado con lo del padre Crespi otra vez, se convierte en este, digamos, laberinto luciférico, yo lo diría, ¿no? O sea, es un laberinto sin salida porque no podés realmente probarlo pese a que está ahí, ¿no?
O sea, es bastante desesperante para todos los que hemos estado en este tema, ¿no? Y lo hemos querido comunicar, ¿no? A ver, Ark, tienes una pregunta y yo también tengo otro comentario, pero Ark. No. Vos hablas de un tesoro, vos pensás que hay algo adentro, qué sé yo, puede ser en una parte de la cueva, aún sin descubrir, No, es que que sea. realmente eso, los que hemos estado en el tema, como Gustavo y yo y otros más que han escrito y han hecho también más recientemente documentales, como varios ecuatorianos y españoles, es que, ¿cómo lo diría? Hay diferentes, digamos, otra vez, lineamientos, no hay. Todos van a la cueva del Cuangos. O sea, la cueva del Cuangos es conocida por las expediciones anteriores y la expedición del 76, ¿no? Es la expedición que tanto Janusz Moritz, que descubre la cueva a través de sus viajes de prospección de oro y su relación con los indios, con los Shuar y con otros indios que lo refieren a esa zona, ¿no? O sea, está como perdido. O sea, Moritz pasa varios años, pero en comparación con en las otras cuevas, esta tiene, digamos, el portal que se llama Fondaniken, ¿no? Que te da la sensación de una artificialidad, de un muro que es parte de una estructura construida, ¿no? O sea, tenés un muro de ladrillos, tenés un muro de una ciudad y tenés piedras y pasadizos pulimentados y tenés piedras cortadas con precisión que coinciden con toda la tradición edilicia arquitectónica de la superficie del incanato, de los incas y los preincas. O sea, la superficie, digamos, avala las profundidades, ¿no? O sea, tenés eso. Y para mí hay muchas partes que son artificiales de la cueva, ¿sí? Y eso lo he mantenido y he luchado contra varios escépticos y lo sigo sosteniendo. Y la piedra angular, ¿no? Del Cornerstone, que para mí fue una de las fotografías más importantes que pude lograr en mi complicada expedición de más de una década atrás. Pero volviendo a eso, si seguimos la historia verdadera de la tradición oral, documental y amistosa de los descubrimientos y experiencias de Moritz y Aguado, la Biblioteca Metálica no está ahí, pero está en un radio de 100 kilómetros a la redonda, ¿no? Y hay varias locaciones que en mi libro describo, pero no con total particularidad, ¿no? Para protegerlas también de próximas expediciones, ¿sí? Yo creo que Solitario en compañía. yo estoy tentado a proponerles, tanto a Alex como a Ark, porque ya nos estamos introduciendo en lo que sería la continuidad natural de la entrevista apasionante, que es Sí, vamos adelante con es las difícil separar, expediciones. ¿no? Bueno, Claro. No, yo o sea, quisiera. los documentales se hacen en cosas que existen, ¿no? Si no, estaríamos en Entonces. ficción y no necesitamos, digamos, hacer ninguna Totalmente, expedición. totalmente. Pero, a ver, yo le propongo a Ark y te propongo a vos, Alex, que segmentemos el caudal de información para no apabullar a los seguidores. Es decir, hoy nos No. concita la mirada sobre este tema de Will Smith y compañía. Sí, dejo aquí la propuesta pública y estoy seguro que Cristian se va a sumar a esto, de volver a reunirnos para hablar sobre los tallos desde la experiencia de Alex Chionetti, con total prescindencia de anécdotas momentáneas como la de Will No, las Smith. experiencias tuyas. Queremos Ah, escuchar. las mías son modestas al lado de las tuyas, mi querido amigo. Ahora sí, No, quiero señalar una no, no, cosa. yo no tomé ayahuasca en la todavía. Bueno, pero lo hiciste en tiempos en que era más difícil tecnológicamente hacerlo que No, ahora. mi No expedición te fue casi quites, no te decente. No, mi quites, no te quites. expedición Mejor.
No, mi expedición fue como de un explorador del siglo XIX, cruzando con los burros, con los caballos, moviendo generadores, y yo no fui por el río, porque mi mismo guía, el Nivelo, que había sido guía de Moritz y de las expediciones anteriores, incluso la de Hall, dice no, porque los indios estaban cabreros en esa época por la penetración, en el año 2007 al 2009, de mis expediciones, había mucha penetración de compañías, digamos, de oro y de petróleo, Mineras, sí. jodiendo. Pero yo tuve la mala suerte de que llevé a este nivel y los indios lo odiaban, ¿no? Y por eso casi me afectaron mi expedición, ¿no? O sea, y casi nos linchan, ¿no? Eso está, lo tengo descrito en mi libro y en las notas. O sea, Ves que hay cosas muy interesantes que contar. no, tuvimos que salir corriendo como en una película de Indiana Jones, porque yo no quería, yo estaba con el grupo de intervención o rescate, que expertos en cuerdas, que sin ellos no hubiera podido descender, ¿no? O sea, no había ningún turismo. Yo traté de abrir al turismo recién en el 2007, cuando presenté la idea al Ministerio de Turismo, que, por ejemplo, por supuesto, no me dieron, usaron mis fotos, pero no hicieron nada. Pero después, digamos, la cueva se fue haciendo más famosa a nivel público por varias incidencias y, digo, y segmentos documentales y de otros que vinieron después. Y digamos, llegaron al punto que por suerte se desarrolló eso, ¿no? Y bueno, y la cueva es conocida. En mi época, sí, ya te digo, no, digamos, que no es una época muy lejana. Digamos, era ir a una verdadera expedición amazónica, ¿no? Que no sabías dónde te ibas a. Y casi ya terminó como Fawcett, terminó en la búsqueda Por de las eso minas de decía yo, Buriveca. Sí. claro, por eso decía yo que creo que amerita un encuentro y una grabación específicamente hablando de tu experiencia allí y tu mirada allí. Yo creo que nos Y con, merecemos sí. otra hora, hora y media en otro momento, Ark, Sí, si estás de acuerdo. Y meternos en estas historias, pero hay un comentario casi como cierre que quería hacer, porque lo que Nat Geo va seguramente a promocionar de aquí en más es que esta incursión a los tallos es para presentar el exotismo de las especies ponzoñosas del lugar. Entonces, claro, aquí está la risa de Alex y mía. Alex, ¿le contamos a la gente qué puede haber de ponzoñoso en los tallos? Vamos, comienza tú. no, nada, realmente yo nunca pensé ni me molestaron, ¿no? Yo en mis varias expediciones en el sistema de tallos, también no solo la de Cuango, sino del río Pastaza, una culebrita que vi justamente, casi apoyo en la mano, nada más. Y después, bueno, yo sabía que estas arañas tipo escorpión, ahora no me acuerdo el Sí. nombre No, araña del escorpión, así. científico, sí. Sabía que no eran ponzoñosas, pese a la contradicción que otros decían, no, sí, yo me arrastré con ellas, las veía, pero son arañas que se escapan, te detectan, y tanto también las tarántulas, las Sí. arañas pollito, realmente se escurren, y hay varias, pero no en una gran cantidad. Por eso digo, estos, digamos, técnicos y los científicos, tal vez por eso iban a tardar 3 semanas en poder capturar, porque tenés que estar buscándolas y no sé, pedirle ayuda a los caciques Schwarz, para digo, ¿dónde están las arañas? Se le escapa la araña. Yo vi solo. O capturarlas afuera y llevarlas en frasco. Yo en ¿Cómo realidad yo hacer? vi dos especies de araña, las arañas escorpión, como señala Alex, que, insisto, no son ponzoñosas, las tarántulas, que esas, con mantenerse a respetuosa distancia está todo bien. En las cuevas sí encontré en un sector, pero en un sector apenas localizado nuestros escorpiones, nuestros alacranes, pero lo mismo que uno puede encontrar en cualquier conjunto de escombros abandonados al costado de una construcción. Y en cuanto a serpientes, me hablaron, yo no vi ninguna, me hablaron de una coral
pero que en realidad se supone habría caído o entrado por alguna grieta o túnel secundario. El río Cuarto. Y en los alrededores sí me dijeron que la única especie peligrosa es la Brotox, pero una sola especie. Digo, no hay más que eso. Sí, y muchas serpientes entran por la corriente de agua, ¿no? O sea, venenosas o no venenosas, entran por la penetración del río Cuangos a través de las grietas. Claro, pero digamos que no es... Bien. Y por arriba también, sí. Sí, pero no es la isla de las serpientes de Brasil. Eso. Yo pienso que también es competir. Bueno, los insectos, ahora la versión que vos me contabas, los insectos, pero también la vida, sí, en la expedición del 76 llevaron entomólogos y se clasificaron muchas especies, pero también no son visibles, justamente. Mm. La verdadera biología perfecta para un programa de National Geographic, como yo también lo presenté, después me olvidé de los aspectos mistéricos y seguí insistiendo, hagamos la vida de los tallos. Y justamente el que había creado para la National Geographic, lo que es la criptocámara, que se aplica, digamos, a la... ¿Cómo es? A la criptozoología, no la criptozoología, sino la critter cámara. La critter cámara se le coloca a los pájaros. Y a cualquier tipo de animal. Digo, coloquemos la criptocámara en los tallos, ¿no? No sé, hacer la historia biológica también. Eso me lo rechazaron también por años. Así que... Bueno... Pero, por mi parte, Alex, te envío un abrazo enorme, una alegría de verte, aunque sea a la distancia, en vivo y en directo. Y Ar, querido, gracias por haberte sumado a esto y en tus palabras dejo el cierre de nuestro encuentro de hoy. No, quiero agradecerle a los dos. Es un gusto tener la palabra de ambos que estuvieron ahí, porque uno usualmente lee libros o lee en internet y no es lo mismo que hablar con alguien que estuvo ahí. Y ojalá nos veamos la próxima para hablar más de los tallos y no tanto de Will Smith. Así que seguiremos en Mystery Planet y en Al Filo de la Realidad. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo y enorme abrazo. Hasta nuestro próximo encuentro.